Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a este tu programa Millennials, donde estaremos hablando de los emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. En esta tu estación, Proyecto Radio MX. Yo soy Agustín Espíndola. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Millennials? ¿Cómo? Y a todos ustedes que nos sintonizan a través de Proyecto Radio MX con sentido social, programa tras programa, jueves tras jueves, así es, jueves de Millennials. Pero bueno, hoy vamos a tener una invitada muy importante. Con nosotros está la licenciada María del Carmen García Alfaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Gracias, buenas tardes. Nuevamente te agradezco la invitación de permitirme estar contigo. No, nada que agradecer, Carmen. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación, Iván, para venir a ver, a hablar de un tema súper importante, ¿no? Yo creo que para toda la gente que nos escucha, tema de hoy, derechos humanos, así es. Pero bueno, vamos a presentar a Carmen para que la conozcan un poco ustedes. Carmen es la licenciada Carmen es maestra de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Derecho de la Universidad ISEL. Tiene diplomado de Derechos Humanos y Garantías Individuales dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado de Juicios Orales en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Diplomado en Proceso Fiscal en la Universidad Humanitas. Catedrática de diversas universidades y postulante en materia penal, familiar, civil, mercantil, laboral y fiscal. Conferencista de Derecho Procesal Civil, Mercantil, Fiscal y Familiar, Derechos Humanos, Garantía Individuales, Protección a los Adultos Mayores, impartidas dentro de diversas universidades e instituciones. Así esta señorita, como pueden ver, hace de todo. Muchas felicidades por todos tus logros, Carmen. Claro. Y ustedes que nos escuchan, comenten qué tal les parece el programa. Bueno, buen provecho a toda la gente que está comiendo, a toda la gente que nos ve a través de Proyecto Radio MX, a Verónica que está hoy en los controles. Y pues bueno, gracias a ti, Carmen, por aceptar la invitación para venir a hablar sobre los derechos. Un tema muy importante, ¿no? Yo creo que en el cual es muy importante para todos, ¿no, Carmen? ¿Tú qué opinas para en México? ¿Qué son los derechos humanos, Carmen? Bueno, los derechos humanos son todos los derechos que tenemos todos los individuos por el simple hecho de existir. Y esto pues evidentemente lo garantiza nuestra misma Carta Magna. Okay. Oye, yo te quiero preguntar algo. Hace rato lo venimos platicando en el transporte. Oye, lo mismo, ¿todos al momento de nacer por instinto tenemos derechos, o cómo es el proceso de tener un derecho el humano? Desde el momento de la gestación tenemos derechos. Desde el momento de la gestación tenemos derechos humanos. Okay. El derecho a la vida. Por eso es que muchos pelean por el aborto y que si está permitido y no está permitido, y algunas situaciones que permiten, porque es la vida. Desde el momento en que ya está gestando una vida, ya es, ya tiene un derecho humano. Muy bien, Carmen, pues muchas gracias. Vamos a seguir con la entrevista. Pongan atención porque es una entrevista, un programa muy complejo, ya que la licenciada es una experta en el tema. Ya dijimos todo lo que se dedique, pues bueno, es una señorita muy compleja en el tema de derechos humanos, ¿no, Carmen? Gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues bueno, para ti las garantías individuales, para ti qué son las garantías individuales desde un punto de vista profesional. Las garantías individuales es todo aquello que el Estado está obligado a proporcionarnos y hacer que se cumplan conforme a derecho. Okay. Y de igual manera pues están consagradas en la Constitución, lo que te venía platicando hace un rato. Los derechos humanos, anteriormente a la reforma, que fue esta reforma aproximadamente en el 2011, no estaban considerados dentro de la Constitución los derechos humanos. Okay. La Constitución en su numeral primero nos decía que
que esta constitución salvaguardaba las garantías individuales para todos los gobernados, más no los derechos humanos. Y si bien es cierto, hay algunos derechos humanos que son consideradas garantías individuales, pero hay algunos derechos humanos que no estaban contemplados dentro de nuestra Carta Magna. Y evidentemente, pues, Comisión Nacional de Derechos Humanos lo salvaguardaba, pero no, nada puede estar por encima de la Constitución. Por tal motivo, pues, no tenían tanto peso. Ahora, pues, con la reforma que hubo y la modificación que hay en la Constitución, pues, nos establece que la Constitución va a salvaguardar no solamente las garantías individuales, sino además los derechos humanos. Y ya tienen una ley o una legislación que los va a salvaguardar con fuerza o con la rigurosidad que se requiere. Oye, muy bien, Carmen. Hablando de eso, yo quiero felicitarte por, gracias por venir primero a Millennials. Gracias. Y yo quiero hacerte una pregunta. Y todos tenemos los mismos derechos, así como, por ejemplo, un bebé a una persona. Un ejemplo, hace rato te venía diciendo, oye, ¿tendrá los mismos derechos un animal que un ser humano? Evidentemente no son los mismos derechos, pero sí tienen protección. Okay. De igual manera, como te venía diciendo ahora, ya hasta si tú agredes a un animal, pues la gente que te vea o que se entere y que es protector y salvaguardadora de los animales, te puede denunciar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues evidentemente si tú lesionas al animal, pues es un apercibimiento, puede ir desde un arresto de 36 horas, el pago de la indemnización correspondiente, una multa correspondiente. Okay. ¿Por qué? Porque ya lo salvaguardan también. Si tú hablas y dices, ah, es que hay una vivienda en la cual tienen a una mascota, a un cachorro, a un perro, como le quieran llamar, y lo tienen todo el día amarrado y no le dan de comer y lo golpean, pues inmediatamente llega protección. Para poderlo salvaguardar. Okay. Porque de alguna manera, si bien es cierto, no es un derecho humano porque no es una persona humana, pero tiene derechos porque es un ser vivo. De hecho, para eso existen las, como se me olvidó el nombre de estas acciones de que cuidan instituciones, se cuidan a los perros, las, ¿no? Protección. Los animales, protección para los animales, en el cual pues tienen, ¿sabes qué? Pues si no lo estás cuidando bien o lo estás maltratando, no lo llevamos y les llevamos. Ellos lo salvaguardan. Lo salvaguardan, exactamente. Así. Oye, que Carmen, licenciada Carmen, ¿qué tan importante es que nosotros los seres humanos sepamos nuestros derechos, ya que son derechos pues 100% indispensables para poder estar día con día, ¿no? De hecho, hasta lo veníamos platicando hace rato, si, un ejemplo, si te para una patrulla, si te empiezan a revisar, uno tiene que saber sus derechos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Permíteme, yo tengo derecho, un ejemplo, a la libertad, no sé, y no me puedes revisar, o al menos que te traigas una orden. Así que, ¿qué tan importante es eso, Carmen, para pues nosotros? Es que es muy importante. Aquí hay que identificar cuáles son los derechos humanos y cuáles son las garantías individuales. Okay. Porque si bien es cierto, la libertad forma parte de un derecho humano, tú tienes libertades, ¿verdad? Y garantías, pues lo que el Estado te tiene que salvaguardar, como tú bien lo habías dicho, el derecho que tú tienes al derecho de tránsito, que tú me estás refiriendo ahorita, por el ejemplo que tú estás diciendo, así yo voy transitando y me detienen y me dicen, es que es supervisión, bueno, pues a ver, enséñame el acuerdo en el cual está establecido que tú me vas a hacer esa supervisión. Okay. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Simplemente un ejemplo muy común que pasa es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se pasan un alto y hay una unidad? Nos infraccionan. Te infraccionan, pero ¿qué pasa cuando te detienen? O sea, ¿qué es lo que te hace la autoridad? Te pide tu licencia, te solicita tus documentos, ¿verdad? Y te los detiene, además te los detiene. Y él lo detiene y te dice, no, pues, él no puede hacer eso. Él no lo puede hacer porque simple hecho te dice la ley, tú se los tienes que mostrar y él solo los va a verificar, en ningún momento te tiene que hacer la retención. O sea que se me para la patrulla y me dice, oye Agustín Espíndola, entrégame tu licencia. Entrégame tu licencia, ¿no puede hacer eso? O sea, no puede, tú se la puedes mostrar, él la tiene que verificar que sí seas tú, pero en ningún momento hacerte la retención. Pero más sin en cambio, ¿qué hacen ellos? Ah, no, pues te la quitan y luego te están ahí, te tienen las horas parado, no te dejan ir. Porque además, aunque tú les digas, pues ponme la
Infracción correspondiente, no, pero es que vamos a llegar a un arreglo y no, pero es que por tu bien, no, pero es que, o sea, ellos tratan de hacer esa manipulación. Ahí te están coartando esa libertad de tránsito. Y esa libertad de tránsito, que no solamente es un derecho humano, porque es un derecho a la libertad, sino además es una garantía individual que el Estado te tiene que salvaguardar. Ok, gente de Millennials, pongan atención, como repito, un programa muy importante, ya que como pueden ver, de si te para la patrulla sin mostrar tus papeles, únicamente la justicia dice que sí los puedes mostrar ante la ley o ante un oficial de un oficial de tránsito, pero no te puede quitar el documento porque no te lo puede retener. No te lo puede retener. En ningún momento te puede hacer esa retención. Oye, ¿qué más? Hablando de eso, me da curiosidad que ¿qué pasaría si un ejemplo detienen a alguien y le quitan los documentos y ya no se los quiere dar el policía? ¿Y qué pasa? Está incurriendo en una falta, en una falta administrativa. Falta la autoridad. Entonces, aquí ninguna autoridad es intocable. O sea, hay instancias, evidentemente, que hacen o que a las cuales podemos acudir nosotros como gobernados a interponer las quejas o las denuncias correspondientes contra servidores públicos. ¿Pero qué pasa? Pues si mucha gente desconoce de sus mismos derechos, pues cuanti más desconocen en qué instancia se va a tener. Exactamente, entre menos sepan. Por ahí me acuerdo un dicho de mi papá, mientras la gente, si nos está saludando, papá, dice, mientras la Agustina, así es la vida, mientras la gente diga, si la gente está contenta con frijoles y huevo, la gente no se queja y no dice nada. Dime si no es correcto, ¿no? Exacto. No defienden sus derechos. Y no lo saben, ni siquiera lo defienden. Luego hay gente que dice, es que no me pueden hacer nada. Es que yo no puedo hacer nada porque es la autoridad. Claro. Pues no, hasta en contra de la misma autoridad nosotros podemos proceder. Pero claro, evidentemente, como no conoces, ¿cómo vas a hacerlo, no? Y lamentablemente eso pasa. ¿Cuánto de nosotros o cuánto de tu auditorio aquí conoce las garantías mínimas que tiene que tener? ¿Cuántos conocen los derechos básicos que les tienen que salvaguardar? Okay. O sea, lo más mínimo no lo conocen, lo desconocen porque en su vida han leído la Constitución. Exacto. O los se han tomado las molestias. Exactamente. O sea, luego les dices, yo por ejemplo cuando estoy impartiendo clases y les pregunto a los alumnos y luego me dicen, no, pero es que ¿dónde? ¿En dónde dice eso? Uh-huh. Pues te lo está diciendo tu Constitución. La ley. Exactamente. Oye, despacio, cerebrito. ¿No? Pero así es, o sea, sí, sí, realmente es eso. Muy bien, y tú como profesora, ¿qué puntos tú, qué le recomendarías a todos los jóvenes? Que, y me incluyo, con todo respeto, que no sabemos la mayoría de las constituciones, que somos no somos aptos para agarrar un libro y ponerse a investigar. ¿Qué le recomiendas a toda esa gente que no? Pues yo creo que por lo menos tengan pues la lectura o conozcan sus derechos básicos. Okay. La Constitución no es tan grande, es un librito muy pequeño y de verdad no es que lean toda la Constitución, solamente es una parte de la Constitución la que van a observar. De cierta manera, como bien dice la Constitución y todas las leyes son abstractas, porque evidentemente viene ahí mismo tu derecho, pero también ahí mismo viene tu restricción. Claro. O sea, y tienes que saber hacer la interpretación de la ley para poder entender. Oye, hablando de eso, quiero preguntarte algo. ¿A quiénes protegen los derechos humanos? ¿A quiénes son los que protegen los derechos? A todos. ¿A todos los en derechos particular? Humanos protegen a todos. Okay. Todos tenemos derechos humanos. Y Comisión Nacional de Derechos Humanos va a proteger a todos. Yes. De la clase social que seas, del género que seas, de la preferencia social, de la preferencia sexual, del grupo étnico, a todos tienen la obligación de eso. Y así como también hay derechos, también hay obligaciones, ¿no? Exactamente. Un punto corto, vamos a hablar también sobre eso, porque también no se vale también que, es que yo tengo derecho a esto, un ejemplo, de grafitear una pared y yo tengo derecho a esto, no, a ver, cálmate, es propiedad privada. Exactamente. Y, ¿no? El respeto. Claro. Exacto. Muy bien. Oye, ¿los niños y las niñas tienen derechos también? Exactamente, también tienen derechos. ¿A qué tienen derechos? Ellos son considerados grupos vulnerables. Grupos vulnerables, así se llama. Las personas que son
menores, niños, okay, niñas y adolescentes, inclusive está su propia ley, okay, que les salvaguarda a ellos. Las personas adultos mayores también tienen, claro, su propia legislación, que aparte de los derechos humanos, pues ellos tienen una ley que les está dando la salvaguarda. Claro. Las mujeres, todas las personas con capacidades diferentes también tienen derechos. O sea, no es que tengan derechos especiales, pero es de acuerdo a la condición que viven cada uno, o que tienen cada uno de ellos. Muy bien, Carmen. Pues ya el público nos está saludando. ¿Qué te parece si saludamos al público para ver qué nos dice? Claro, y seguimos, sí, con la entrevista, Carmen. Adelante. Pero primero, muchas gracias a toda la gente que nos están sintonizando a través de Proyecto Radio MX. Gracias a Carmen, por la licenciada Carmen, por aceptar la invitación. Nada, y darles una explicación a todos ustedes sobre qué son los derechos humanos. Y pues bueno, vamos a leer un poco de los comentarios que nos están diciendo. Vamos por aquí, dice Cynthia Bryan. Hola, buenas tardes, excelente programa y tema como siempre, muchas felicidades, dice Cynthia Bryan, que por cierto, Cynthia Bryan es colega tuya, también es licenciada en Derecho, ahí te mando un fuerte abrazo, Cynthia, espero que te encuentres muy bien, muchas gracias por ver el programa, y vamos con lo siguiente. Elizabeth González, buenas tardes, Agustín, excelente programa y a tu invitada de lujo. Felicidades, licenciada, dice Elizabeth Muchas González. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. Te mandamos un fuerte abrazo desde... abrazo. Camila ZP, excelente programa, Agustín. Éxito y a ti y a la gran maestra Carmen. Ahí lo tienen. Muchas gracias, Carmen. Camila, te mando un fuerte abrazo. Por cierto, muchas gracias, Cami. Cami siempre está viendo el programa. Antes de hacer su tarea, le llama a toda la familia y le dice, oye, vamos a ver el programa, ya está, y se pone a verlo. Muchas gracias, Cami, a todos ustedes que nos sintonizan a través de Proyecto Radio y nos ven todos los jueves a través de Millennials. Así es, jueves de Millennials. Lena González, un fuerte abrazo. Lena, te mando, espero que te encuentres muy bien, bendiciones. Jocelyn González, hola, excelente programa, éxito. Muchas gracias, Jocelyn. Cynthia Bryan, muy buen tema, muchas felicidades. Mira, Carmen, maestra Carmen, por su manejo del tema tan profesional. Vamos, pues ahí vamos a dejar los comentarios y vamos a seguir, o sea, seguimos leyendo más comentarios, ¿no? Que nos está comentando la gente. Pero bueno, Carmen, tú como licenciada, desde un punto profesional, ¿cómo ves en México los derechos humanos? ¿Crees que tenemos una red de corrupción ante los policías, ante todo? O sea, ¿cómo ves a México tú desde un punto de vista profesional? ¿Crees que sí se cumplen los derechos humanos o que no se cumplan? Pues, en el desarrollo profesional, desde el punto de vista profesional y en el ejercicio, se cumplen a medias. ¿A medias? Hay mucha vulneración. ¿Por qué a medias? Sí te puedo decir que hay mucha vulneración, sobre todo en cuestiones penales. O sea, hay, okay, penales y familiares, no, o sea, ahí puedes ver tú la vulneración, y no solamente de los derechos humanos, sino de las garantías individuales, porque la misma autoridad se presta para esta corrupción. Aquí manejan mucho el interés propio de quien más tiene, es el que más mueve el proceso. Claro. Y hay situaciones y hay ocasiones en las que cuando tú ya estás ante los asuntos y ves la gente que está vulnerable y la persona viene empoderada, y cuando tú te le pones, pues hasta en riesgo corres tú, ¿no? Porque las amenazas no solamente van para el inculpado o para la persona que tú estás defendiendo, sino van directamente para ti. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, por la corrupción que hay en México. O sea, pueden llegar fácilmente y pues si manejan cantidades de dinero, pues con eso compran a la autoridad. Claro. Y desafortunadamente hay ocasiones cuando tú estás activando los procesos, uh-huh, pues no se lo permites. Entonces la autoridad se ve imposibilitada y tiene que trabajar conforme se lo está desarrollando. Y es ahí cuando tú te das cuenta, o sea, la falta de valores, no solamente la carencia en que tú dices, bueno, ok, yo soy profesionista, yo soy experto en la materia, yo sé que hay principios. Nosotros cuando nos titulamos o nos graduamos, pues tomamos protesta, hacemos
un juramento, juramento que muchas veces no lo cumplen y que está versado en la salvaguarda, evidentemente, tanto de los derechos humanos como de las garantías. Y pues todo esto es por conducto de qué, de los valores. Claro. De todos los valores que traen las personas, que traemos todos como seres humanos, que los podemos ejercer o no los podemos ejercer. Muy bien, Carmen, pues mira, hablando de penal y todo eso, derecho penal, hablamos, de penal, podemos, hablando, yo quiero hacerte una pregunta, pero antes de eso vamos a un corte comercial, para que la gente, vamos a hacer con la siguiente pregunta, ¿los criminales o delincuentes también tendrán derechos? Así que quédense ustedes en Millennials para que no se pierdan la próxima respuesta de la licenciada Carmen García. Yo soy Agustín Espíndola, esto es Millennials, y no olvides que el primer paso es intentarlo. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. A través de www.proyectoradiomx.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Hola amigos, somos sus maestros de confianza, Anaí Cruz y Jorge Chávez. Te invitamos a escuchar ALAP en la radio, Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento. Un espacio para jóvenes, papás, maestros que buscan una mejora continua en su vida. Te esperamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la mejor estación. Proyecto Radio MX, con sentido social. Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Hola, ¿qué tal, amigos de Millennials? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La fecha del día, sí, ya saben que en Millennials decimos la fecha, la hora y todo para que estén pendientes del programa Millennials, así es. Pero bueno, para la gente que nos está sintonizando, que nos dejen en los comentarios si ustedes saben cuáles son los derechos básicos e independientes, para que la gente pues nos pueda compartir acerca de un poco de lo que saben, que nos comenten aquí en el en vivo cuáles son los derechos básicos de una persona. Aquí los vamos a estar leyendo con la voz de un experto, la licenciada Carmen García. Así es, pero bueno, vamos a iniciar con el tema. Pues le quiero mandar, por cierto, un fuerte abrazo a mi amigo Leo. Leo, te mando un fuerte abrazo. Espero que te encuentres muy bien, Leo López. Hablando de ti con Leo, un excelente programa, vayan a visitarlo. Excelente programa, hermano, espero muy pronto poder hacer algo con ustedes. Y excelente programa, no puedo, siempre lo ando viendo, hermano, y magnífico programa. Te mando un fuerte abrazo, Leo. Pero bueno, vamos a comenzar, Carmen. Vamos a comenzar con la pregunta que estábamos hace rato haciendo, que a la gente le tiene intriga, de que los, oye, alguien, una persona que está dentro de un penal o hizo o mató o así, ¿tendrá los mismos derechos que un ser humano? A ver, cuéntanos ahí cómo está. Todos los seres humanos tienen derechos, uh-huh, aun cuando sean inculpados.
lo que se les restringe a estas personas, o a los delincuentes, a los inculpados, son sus garantías individuales. Okay. Sí. Ellos son salvaguardados y siempre van a estar salvaguardados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De hecho, cuando nosotros estamos en un proceso penal, más que pelear con la autoridad cuando estás por parte de la víctima, peleas con la comisión, ¿verdad? Porque si tú le exiges la pena máxima o que si tú le exiges X y Y, comisión te dice, no, pero es que pobrecito, ¿no? Por ejemplo, si este inculpado, supongamos, en un homicidio, tú le dices, ah, no, pues sabes que la ley te dice que tú tienes que indemnizar, por tanto, la comisión en ti te dice, ay, a ver, espérame, es que no tiene dinero, él está vulnerable, estás atentando contra su integridad, ¿de dónde va a sacar? Pero pues él está cometiendo un delito. Claro. ¿Sí? Entonces, evidentemente tiene que cumplir. Tú no estás atentando contra sus derechos humanos básicos y primordiales, ¿verdad? Sus derechos humanos básicos y primordiales, que serían la vida, que es uno de los principales derechos, la vida, no se la estás vulnerando. ¿Por qué? Pues porque evidentemente aquí en el Estado mexicano no está establecida la pena de muerte. Entonces aquí se le sigue salvaguardando el derecho fundamental. Lo que se le restringe más que los derechos humanos son garantías individuales. Por ejemplo, la libertad, ellos tienen coartada la libertad de tránsito, ellos no pueden salir porque evidentemente cometieron un delito, infringieron con lo establecido en la ley y evidentemente tienen que ponerles la restricción de la libertad de tránsito. A ellos se les restringen sus derechos políticos, ellos no tienen derecho a ejercitar un voto, ellos no tienen derecho a la toma de decisiones en cuestiones del Estado porque esas garantías son las que se les restringen, claro, no los derechos humanos. Los derechos humanos los van a seguir conservando. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen, por tu respuesta. Bien. Como siempre, una respuesta muy amplia para toda la gente de Milenios que nos sintoniza. Muchas gracias por el programa. Sin ustedes no estaríamos haciendo este programa, contenido para ustedes, para que estén pendientes a todos sus derechos, a todo enfocado a la vida diaria. Pero bueno, Carmen, vamos con la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Quién protege nuestros derechos? Estamos hablando de derechos humanos, que así como tenemos obligaciones y derechos, por ejemplo, tenemos derecho a la libertad, libertad de expresión, derecho a la educación, derecho a trabajo, todos esos derechos, pero ¿quién nos protege de todo eso? ¿Hay una, por decirlo, hay una institución que nos pueda proteger o hay quién nos protege, Carmen? El Estado está obligado a salvaguardar esos derechos. ¿El Estado? El Estado. Okay. De hecho, está establecido y está estipulado en nuestra Carta Magna. Ahí nos establece y nos dice, si ustedes se remiten a la Constitución, en el artículo primero nos dice que esta Constitución va a proteger y salvaguardar los derechos de todos los gobernados, tanto garantías individuales como derechos humanos. Y nos establece, ¿verdad?, que la Constitución se divide en dos partes. La primera parte se llama parte dogmática. ¿Dogmática? Que es dogmática. Okay. Que es aquella en donde vienen contempladas todo lo que son las garantías individuales y los derechos humanos. Y está establecido del artículo primero al artículo 28. Ahí van a encontrar todo lo que el Estado está obligado a protegernos. ¿Del artículo primero al artículo 28? Del artículo primero al artículo 28. Y en el artículo 29 nos establece en qué caso se da esa suspensión de garantías individuales y derechos humanos. ¿Y quién es la institución que puede coartar ese derecho? Porque también va a llegar momento en que se va a coartar ese derecho, como lo acabamos de ver, ¿no? Ahorita recientemente nosotros el año pasado tuvimos coartado el derecho de la libertad de asociación, la libertad de tránsito, ¿sí? No podíamos salir de nuestras casas porque había una prohibición. Y esa prohibición estaba fundamentada y argumentada dentro del Diario Oficial de la Federación, porque no es que digan, voy a quitar la garantía o voy a suspender la garantía y ya, porque yo tomé la decisión. No, tiene que estar establecido en el Diario Oficial y los argumentos en por qué. Okay. En este artículo nos establece los únicos casos en los cuales se va a poder suspender esa garantía es en caso de invasión, en caso de guerra o en caso de epidemia. Nosotros no estábamos ante un caso de epidemia, estábamos ante un caso de pandemia, que ya era mucho mayor. Entonces, ahí es facultad únicamente del Ejecutivo Federal, con aprobación del Senado, de hacer esa suspensión de garantías. Y fue lo que se hizo. Han sido dos ocasiones que se ha suspendido las garantías
dentro del Estado mexicano, cuando fue lo de la influenza y ahora que fue lo de la pandemia. Entonces, quien realmente nos garantiza esto es el Estado mexicano por conducto de las diversas instituciones. Claro, Carlos. No, y toca, hablando de temas de pandemia, yo quiero hacerte una pregunta que, por ejemplo, no sé tú cómo veas en México la responsabilidad y el profesionalismo con el que cuentan. Por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Europa y todo eso, veo que la gente, si no está con cubrebocas, lo sabes que los multan. Y aquí está la gente sin cubrebocas, no se echa gel antibacterial, sale al metro y está sin cubrebocas, o sea, paran el camión y van así. ¿Tú qué opinas eso al respecto de que México le falta ese tema de responsabilidad para poder agendar esto? Le falta cultura. Cultura. A México. Mucha cultura y evidentemente pues es el conjunto de valores de cada una de las personas, ¿no? Okay. Porque evidentemente la difusión se hace, pero también es mucha parte que el Estado no pone las medidas y las imposiciones necesarias. Porque, por ejemplo, yo te voy a decir, en Canadá, cuando se dio todo esto de la pandemia, inmediatamente se cerraron fronteras. Pero, ¿qué pasó con todas las personas que trabajaban? Como estaba en riesgo, lo que hicieron es que todos se fueron a sus casas, ¿verdad? Todos se fueron a sus casas. Literal, trabajaban desde sus casas, así como estuvimos trabajando aquí. Pero, ¿qué hacía allá el Estado de Canadá? No es como que aquí que te dijeron te vas a tus casas y a ver cómo le haces, pues consigues equipo y todo, o inclusive algunas oficinas mandaban con todo y el equipo, no. Allá, ¿qué hicieron? Allá los mandaron a sus domicilios, hicieron la sanitación correspondiente en sus domicilios a ellos y posteriormente sanitizaron todo lo que eran las oficinas y todo el campo de trabajo, el área de trabajo. Y los mandaron, ese equipo ya sanitizado, se lo envió a la casa, pero lo enviaron ellos posterior a que ya estaba desinfectado. Y aquí a ellos, no es como que ellos salían ni siquiera para sus provisiones, sí, porque también el Estado se tomó esa tarea de llevarles las provisiones hasta su puerta. O sea, ahí sí tenían esa cultura de totalmente aislados. Entonces eso permitió que no se hiciera tanto contagio, que no se difundiera el contagio, el virus, porque las medidas las tomaron. Pero la gente seguía las condiciones. Aquí les decían, ¿no salen? Y salen. Claro. O sea, aquí no es como que pues los obligaran. Tú veías, o sea, tú llegabas a los centros comerciales y la gente peleándose, o sea, literal peleándose porque no las dejaban entrar porque no traían cubrebocas. Y peleándose y diciéndose, y es que ¿por qué no me dejas pasar? Esa inconsciencia, ¿no? Que trae el mexicano, que en lugar de que se ponga a pensarlo. Y es que no nada más hoy en día, perdón, es uno, pues no es que te contagies tú, sino que vas con tu familia, tienes a tu papá, a tu hermana, a la abuelita, en el cual pues es un caos en todo esto, ¿no, Carmen? Pero, exactamente. Pues, por eso te digo, es más bien falta de cultura, falta de valores de cada persona, okay, que buscas tu interés personal. También podría incluir un poco de respeto, ¿no? Porque también ahí como exactamente, que por eso te digo, el conjunto de valores, porque no hay respeto, no hay empatía, no hay nada en este sentido. Son poca la gente que sí se está comprometiendo a ese aislamiento y a esas medidas de seguridad. Muy bien, Carmen, ¿qué te parece si antes de ir a otra pregunta saludamos a toda la gente que nos está escuchando? ¿Te parece, Carmen? Me parece bien. Muy bien, vamos a escuchar a toda la gente. Dice Leo López: hola, Agustín, aquí andamos presentes, saludos a tu invitada, qué gran tema, muchas gracias, Jorge, te mando un fuerte abrazo, espero que te encuentres muy bien, hermano. A ver qué día estamos pensando en hablar, que yo le invitara a su programa, y yo también te invito, hermano, y hablamos sobre un tema de si hay por ahí hablando, Millennials con Leo López, estaría muy padre hacer algo, hermano, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Excelente programa el que haces. Jorge Escamilla, productor de Proyecto Radio, director de Proyecto Radio, te mando un fuerte abrazo, hermano, espero te encuentres muy bien, muchas gracias por prestarnos las instalaciones, y a toda la gente. Fraga Octavio, saludos, muchas gracias, Octavio, te mando un fuerte abrazo. Héctor Ayuso, saludos, amigo, muchas gracias, Héctor, te mando un fuerte abrazo, y por todo lo bueno que estás haciendo por la gente, actívate, está activando el deporte, todo fomentando el deporte, y eso es algo muy bueno, ¿no? Que México tenga esa cultura de hacer deporte. Elizabeth González, la maestra nos puede dar sus redes sociales o dónde la contactamos, por favor, dice Elizabeth González, a ver, que nos diga aquí, ¿dónde podemos? ¿Tienes redes sociales o página de Facebook o algo? Página de Facebook. ¿Cómo apareces? Como Carmen Gar.
Carmen Gar, ok. Y pues por correo electrónico es carmen-ui@yahoo.com.mx. Ahí por si buscan algún tema jurídico, divorcio, va a ser, esta señorita va a ser la culpable de eso, ¿no? No, no es cierto, no, pero muy buena, la verdad es que sí, la recomiendo al 100% y pues cualquier Gracias. Cosa que tengan, ahí está Facebook Carmen Gar, la pueden agregar en su página de Facebook y pues bueno, cualquier duda pueden decirle que vienen en el programa Millennials y ellas con gusto les va a atender, gracias. ¿No? Okay. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta y coméntenos en casa cómo se la están pasando con el programa Millennials, ya nos quedan 10 minutos, que coméntenos sobre otros programas, sobre qué les gustaría que habláramos, así como hablamos ahorita de derechos humanos, coméntenos sobre un tema que les gustaría que habláramos y con gusto los traemos para ustedes. Ustedes coméntenos sobre qué les gustaría que habláramos y traemos a los invitados para que nos comenten un poco de su trayectoria, ¿no, Carmen? Así es. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguien puede faltar o violar las leyes de los derechos humanos? ¿Alguien puede faltar o violar las leyes? Muchos faltan y muchos las violan mientras no se den cuenta. Porque un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se hace una detención? O sea, yo te pregunto, ¿cómo se hace una detención cotidianamente? Si van y detienen a algún delincuente, a lo mejor está seguido o va a ser detenido por violación. Okay. ¿Cómo lo detienen? ¿Cómo lo detienen? Buena pregunta, pues. ¿Cómo deben detenerlo? Pero ¿cómo es el procedimiento que hace Policía Ministerial para hacer la detención? Yo creo que primero tendría que tener una carta, ¿no? En el cual vaya y diga que por qué lo están deteniendo. El oficio y, no sé, por qué vienen por él. O tú, que eres la experta, a ver, coméntanos. Se supone que debe de haber una previa orden de aprehensión. En la cual evidentemente se gira un oficio en el cual se establece el motivo por el cual, a cargo de quién, por qué delito y cuáles son las causas de la detención, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Bueno, pues llega y toma, o sea, lo va a detener, se presenta o se acredita en el domicilio, en el lugar de trabajo, para poder hacer la detención. Pero tienen que llegar a hacer la detención presentando el oficio, acreditándose. Y no tienen que llegar a golpes. Claro. ¿Qué hacen usualmente Policía Ministerial? Pues si no se deja, pues ya lo están golpeando. Exacto. Todavía le dan una paseadita antes de llegar a la agencia o ponerlo a disposición de la autoridad. Lo golpean y entonces evidentemente llega golpeado. Pero pues también es bien sabido que Policía Ministerial sabe y estratégicamente dónde se debe golpear para que no haya evidencias de golpes. De lesiones. Exactamente. Claro. Ahí ya están vulnerando los derechos humanos, está vulnerando el derecho de él, y no solamente el derecho humano, sino una garantía individual que está establecida en el artículo 19 y 20 que te dice que así no puedes ser detenido, que si bien eres inculpado, también tienes derechos y tienes garantías que te deben de salvaguardar, más sin en cambio no lo hacen, o sea, llegan en ese sentido y pues ahí ya le están violentando, no se dan cuenta. Por eso es que cuando se pasan de golpes y se pueden apreciar, bueno, usualmente los familiares, pues sí promueven ante Comisión de Derechos Humanos todas las vulneraciones que les hacen, ¿verdad? Claro. No solamente esto pasa en la detención, sino además cuando ya están recluidos en el centro de readaptación, también ahí los golpean, los insultan, los agreden, y pues evidentemente ahí ya está habiendo una violación de derechos humanos. Claro. Y sí lo hacen. Pero más sin en cambio, pues nadie se está dando cuenta. Exacto, más que la misma persona que lo está viviendo. Que lo está viviendo, ¿no? Como dice, oye, o luego llegan al ministerial y, oye, pero es que él me golpeó, ¿y dónde están tus heridas? Ajá, y no pueden hacer nada, ¿no? O sea, eso es algo de México que... Exacto, que se está dando. Y que se está dando y que por esto precisamente Comisión de Derechos Humanos está muy atenta en esto. De hecho, dentro de la Fiscalía hay un área de que evidentemente se asigna o se encarga de dar protección a todos los inculpados, en ese sentido, hacer salvaguardar sus derechos humanos y sus garantías individuales como inculpados. Muy bien, Carmen. Oye, para esto una pregunta. ¿En qué países hay derechos humanos?
en todo el mundo? En la mayor parte del mundo hay derechos humanos. Pero no hay un país que diga. Porque está la Organización Nacional de los Derechos Humanos. No hay un país que digas, no tiene derecho. Por ejemplo, hay derecho a la esclavitud, ¿no? Que no haya esclavitud. O corrígeme si estoy mal. O sea, por ejemplo, aquí dentro del Estado mexicano está prohibida la esclavitud. Exacto. Esto te lo dice el 2 constitucional. Y te dice que no importa de qué país proceda. Si tú vienes a lo mejor de Pakistán, en donde ahí sí está, pues evidentemente más que vulnerados los derechos humanos y que no forma parte de esta organización de derechos humanos. Pero si alguna persona de allá ingresa o se incorpora a lo que es el territorio nacional, aun cuando no sea mexicano, se le van a salvaguardar esos derechos. Y el simple hecho de pisar territorio nacional ya le da la protección a esos derechos. Claro. Muy bien, Carmen, pues ahí está. Para la gente que nos está escuchando de Millennials, un tema muy importante el día de hoy, ya que pues tenemos a nuestra invitada de lujo, la licenciada Carmen García, en el cual pues es una experta en el tema. Para toda la gente, repito, que quiera, no sé, un, ¿cómo se llama cuando vas a, que era una cita, cómo se llama? Asesoría. Con que quiera una asesoría con la licenciada Carmen García, pueden mandarle mensaje a ella, o ya sé que manden mensaje a la página de Millennials. Ojalá y se las dejo aquí en los comentarios para que vayan y nos sigan en las redes sociales. Y mándenle mensaje que viene de parte del programa Millennials y que quieren una asesoría, que gusta nada más platicar con ella, charlar sobre un cierto tema. Okay. Y ahí ustedes deciden si prosiguen o a ver qué hacen, ¿no? Pero 100% recomendable ante la cámara, lo digo. Gracias. Carmen. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Algún ya nos sobran 5 minutos para ir finalizando? ¿Algún consejo que les pudieras dar a nuestros amigos que nos están escuchando, que les digas algo que los identifique, que hagan esto, que no se dejen, que pues se pongan a leer? Pues es lo que ya les había dicho al inicio, ¿no? Que por lo menos revisen y chequen la Constitución para que conozcan los derechos básicos que tienen, tanto derechos humanos como garantías individuales. Y para que los hagan valer a la autoridad, de verdad, que hay los medios y los elementos para poder defenderse de la misma autoridad misma. O sea, la autoridad no es inmune. Sí hay los medios, y la misma ley nos establece los medios de defensa cuando somos vulnerados por la autoridad. Pero evidentemente, pues tenemos que tener el conocimiento. Si no lo tenemos, pues ¿cómo vamos a hacer valer un derecho que no sabemos que existe? Oye, yo quiero hacerte una pregunta. Yo creo que va a ser una de las últimas, y ya para que nos vayamos a final de un corte comercial. Y pues quiero decirte, Carmen, los derechos humanos nos protegen de las nuevas tecnologías con el uso de privacidad. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Por ejemplo, hace tiempo WhatsApp decían que las leyes no estaban, que veían las conversaciones, todo eso. ¿Tú qué opinas acerca de eso, de derecho de privacidad? ¿Qué derecho tenemos? Los derechos humanos en la cuarta generación, nosotros tenemos 4 generaciones de los derechos humanos. Uh-huh. Que han ido evolucionando conforme vamos o nos vamos desarrollando. En la última generación ya se salvaguarda todo lo de la tecnología, todo lo que es la privacidad, el resguardo de datos, y se supone que ya nosotros tenemos ese resguardo, y todas las instituciones de medio de comunicación tienen que salvaguardar. De hecho, pues existe una ley de protección de datos que se tienen que regular y se tienen que regir. Aquí, ¿cuándo se van a poder vulnerar o cuándo van a poder la autoridad invadir esa privacidad? No. Cuando estemos ante un proceso jurisdiccional. Cuando estamos ante un proceso jurisdiccional y solamente por un mandamiento judicial, se van a poder determinar y se van a poder proporcionar y conocer conversaciones y conocer conversaciones por vía WhatsApp, conversaciones por viva voz. ¿Por qué? Porque nosotros hay ocasiones que, por ejemplo, si estamos ante un delito de secuestro, ¿verdad? Claro. O de amenazas. ¿Qué es lo que solicitamos? Bueno, denunciamos, pero muchas veces dicen la contraparte o el inculpado, dice, pues ni siquiera hay evidencias porque yo borré los mensajes, no hay nada.
Pero no es cierto, porque cuando nosotros estamos ante la autoridad jurisdiccional, nosotros en defensa de la víctima, nosotros solicitamos a la autoridad para que en ámbito de sus facultades se gire el oficio correspondiente a la institución, a la empresa telefónica. O sea, por ejemplo, si yo tengo mi teléfono en Telcel, pues yo solicito a Telcel, se gire oficio, a la autoridad se gire oficio a Telcel y me mande conversaciones, claro, de tal número. Y en automático, a mí no me las va a dar como representante, pero se las va a hacer llegar a la autoridad jurisdiccional. Muy y bien. Ahí, pues se podría decir, es que ya están vulnerando mi privacidad. No, se están adquiriendo, claro, elementos para poder determinar la existencia de algún delito. Muy bien, Carmen, pues ya creo que se nos está acabando el tiempo, nos faltan 2 minutos. Quiero agradecerte mucho, Carmen, por aceptar, felicidades a Carmen por aceptar la invitación. Y esperamos que Millennials sea tu casa para cuando quieras. Muchas y gracias. Y cuando gustes, igual puedes venir a otro programa y hablar de otro tema. Cuando gustes, eres bienvenida. Muchas gracias, Carmen, por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a Millennials por haberme invitado y por invitarme nuevamente. Y bueno, yo estoy aquí abierta para cuando ustedes lo deseen y les interese algún tema, estoy para servir. Muchas gracias, Carmen. Aquí dice Héctor Ayuso, pobres delincuentes, hay que protegerlos, dice, sí, es una, México, ¿qué te digo? Es una, quiero mandar un fuerte saludo a Luis Triana, que por cierto, aquí vamos a demostrarlo rápidamente, su libro de Así Nació un Líder, aquí vean, hasta Compostal, para Agustín Espíndola, es un tema, un libro muy importante en el cual yo les aconsejo que si se pueden, lo pueden leer, lo compren. Muchas gracias, Verónica. Aquí se los dejo para que yo lo voy a leer y les voy a dar mi punto de vista. Próximamente vamos a estar ahí haciendo algo con Luis y pues bueno, para que la gente esté pendientes ahí. Y para la gente que nos quiera seguir en nuestras redes sociales, aparecemos como Facebook personal Agustín Espíndola, página del programa Facebook Millennials. Ya tenemos también canal de YouTube, nos pueden encontrar como Millennials en mayúsculas y vamos a estar subiendo todas las entrevistas. Y pues bueno, si ustedes quieren participar en un programa de estos, coméntenos, mándenos mensajes a la página para que estén pendientes y podamos hacer algo. Pero bueno, muchas gracias a todos, Carmen. Gracias, Carmen, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes que nos escuchan programa tras programa. Y pues bueno, yo me despido. Me voy muy contento de este programa, ya que fue un tema muy importante para todos nosotros. Gracias. Y pues bueno, muchas gracias. Yo soy Agustín Espíndola. Esto fue Millennials. No olvides que el primer paso es intentarlo. Hasta luego. ¿Te gustó el programa? ¡Claro! Búscanos en Facebook y YouTube como Millennials. Te esperamos el próximo jueves de 2 a 3 p.m. aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y recuerda, no olvides que el primer paso es intentarlo. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.